Saturday night? The 13th. Mom, Friday's the 13th. The 14th, then. Saturday the 14th. Yo no sabía que existía esta película. Cuando busqué parodias, una vez encontré esta. Está producida por la esposa de Roger Corman. Ya eso me dice, me da un indicio de lo que... Llamó un indicio a la calidad del producto. Sí. A ver, vamos a ver quién actúa, al menos. Yo sé que ha actuado alguien conocido. Richard Benjamin, Pablo Prentiss, Jeffrey Tambor. Ah, está, Jeffrey Tambor. Jeffrey Tambor es el padre de... El de Arrested Development. ¿El pelado? Claro. Creo que lo vi en otros lados, este loco. Sí, en varios lados. En Hellboy 1 actúa también. Su tercer papel como actor. El de Jeffrey Tambor. Sí. Del 81, la película. Sábado el 14. Sábado el 14. Parece ser de vampiros igual. El título no tiene nada que ver con Jason. Nada que ver con Jason. No. Como mezclado en cualquier cosa, sí. Howard R. Cohen se llama el director. ¿Sí? Trivia. La fotografía se hizo en 3 semanas. Y yo tengo un corto en 3 semanas. Menos un largometraje. Ninguno del elenco volvió para la secuela. Datazo. ¿Qué? Paula Prentiss se rompió el brazo el día antes que comenzara la filmación. Siempre que aparece, sostiene algo para ocultar que su brazo está enyesado. ¿Quién era? Paula Prentiss. Paula Prentiss. Mari es una película, así que ahora vamos a ver quién es. A ver, es una de las varias parodias de películas slasher realizadas y lanzadas a principios de la década de los 80. Pero no parece de slasher, por lo que estoy viendo las fotos y el póster. Sí, por... A ver, el director es lo que me interesa. ¿Quién carajo sos, man? No, lo vi, lo que hizo, no, ha hecho todas películas así, ve. Y esta es la primera película que muy dirigió. Muy bien. Me encanta la portada. Escribió, la portada es hermosa. Escribió más de lo que dirigió. Sí, antes habían portadas. Podía ser la película más pedorra del mundo, pero los pósters, como vendían con, no. Vendían con el VHS, tenían que vender. Obviamente. La película. Sí, no te rellama. Después vi la película y vi una garcha. Pero... No, mira esa animación. New World Picture. Hola, el icono de Chrome. Sábado 14. Me encanta el título. That real estate lady. O sea, lo reconoce al toque. Sí. 4 o'clock in the afternoon. 4 o'clock in the afternoon. When does she sleep? I leave 3,000 overdue library. That's all I get for being his sister all these years. Le tiraron un libro ahora. He does have one more thing for you. Oh, comedia de oro. The attorney shall inform John and Mary of the curse on the house. Curse? What curse? Yes, well, as I understand it... What? We've inherited a house with a curse. Oh, no. Ah, pasa siempre. Oh, it's wonderful. ¿Qué le pasa al pibe? It's a wonderful house. That's not the house. Oh, ensa rapidísimo cada cosa que hace. Ah. Oh. This is the house. Muere el abogado. Bueno, vamos a la casa. I feel it in my bones. This place is so creepy. Who screamed? I heard a scream. Where have you been? Fixing the fuse box. Tiene una emoción el pibe. You'll be amazed what some nice curtains will do to this house. ¿Cómo carajo cambiar el fusible un pibito? I'm just worried about what this house is gonna do to me. They haven't found find herself in was a mira ese control. Machico. Is this what you call looking up the TV? I've tried every channel and all I get is the Twilight Zone. Es como CSI hoy en día el cable. Don't open the book. What book? He doesn't say.
No puedo específico. Cerrada ahí. También en la heladera le dijo la nota. ¿Por qué le jala? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigo? Oh, efectos los 80, clave. No. Ah, oh, bueno. ¿Qué, como un escalofrío esto? Mirá la máscara, se me lo bajó atrás la máscara. Genial. Anda como la película ya en 3 segundos va... ¡No, qué es eso! Además... Pibe, avivate un poco. ¿Puedes dejar de hacer eso? No, me dieron su disfraz. Mi suposición, Julie Corman tenía un montón de disfraces que utilizaba sí. Corman en su película y los utilizó en esta. Y sí, más vale. El terror has hecho. No. No, pura calidad. Las reacciones del tipo son geniales. Ah, no pasa nada, está todo bien. Oh, lo reforzaba a dormir. Philly, there's no monster here. Look, do you see a monster in this room? ¿Qué te parece Chris Pratt de chico? ¿Eh? ¿Y cuándo pasó eso? Ah, el murciélago por la ventana. Se chocó la pared. ¿Por qué? ¿Qué hacía con el libro ahí? Viste, re conveniente. ¿Esa bandija de tiene el chulo? Ah, los murciélagos. De chus. Queda retirado. Parece como un alf más deforme. Ahora, ¿qué tiene que ver el libro con todos los monstruos con estos vampiros? Es lo que estoy pensando, ¿qué hace tan... Ya, lo otro ya es una película aparte, ¿eh? No es necesario. No sé su presencia y no sé cuál es su chiste. No. No está chino. Pero, ¿quieren el libro ellos? Sí, dice que estaba hace 300 años buscando el libro. Estaba en la casa. Puedo entrar a la casa como hace sí. 2 días. No usa nunca el brazo roto, ¿viste? Oh, es verdad, no estaba prestando atención a eso. Mirá cómo cubren el brazo. Mirá, se lo tiene más grueso el brazo. Es re sarcástico el brazo. Eso, ¿puede ser? Mira, mira cómo lo lleva. No puede ser tan malo como lo esconde. ¿Qué le pasa al policía? Amigo, cree. Hay que escribir algo con la trama para fingir que se rompió el brazo. No, claro, porque no sé por qué no lo pusieron en el guión directamente y listo. ¿Qué? Un mini tiburón. Es la aleta más falsa que vi. La nota es casi... Comida pura. Era de un ventilador eso. Hello, this is the telephone company. You got me out of the tub to tell me that? Out of service for the next hour. Good, now maybe I can take my bath. This is a recording. Morfura.
Ah, lo mandó al frente. Es mini Star-Lord el chabonete. ¿Por qué es cercano entre ellos? Acá recibe una mano en el medio de la frente y vuelve de torca. Buah, se desmayó. Ah. ¿Y ese botón? Ah, se me quedaba mirando. Me encanta que tenga la dimensión desconocida 24 horas. Saturday night, the 13th. Mom, Friday's the 13th. The 14th then. Saturday the 14th. Che, nadie va a hablar del monstruo, del policía. No. No. Gotta find that book. O sea, no existe razón de por qué carajo lo ocultan. Nunca lo explicaron. No. Excepto de que no le creyó el padre la primera vez. ¡Mira, mira, mira el brazo! ¡Oh, enorme la tía! Parece ese tripío el brazo. ¡No! ¡Mirá el chiquito! ¡Y dale con el lechuzo! Me encanta el lechuzo. ¡Ja, ah, ¡ey! ¿Te crees? Esto es a nivel de Hitchcock, ¿eh? No, pájaro. Re bien escondido. Go on, I won't let them hurt you now. Go on, my darling. Take a little nap. ¿Qué fue eso? Elevator exercise. No entiendo por qué sigue ocultando el pibe todo. Tiene sentido. Sí, no. Buena estupidez. ¿Eh? Major Pest Control. This is a major speaking. No entendí nada. ¿Qué fue eso? I'm an exterminator. Van Helsing. Yeah? Bats! Bats! Books can be worth quite a lot of money. Take this to my room. ¿Y qué carajo te importa vos? Your room? You don't expect to get rid of bats overnight? Se vino a reinstalar el viejo. Estiró la valija directamente al pie. Really creepy. I leave his house. No. Wow. To be afraid of. ¿Qué fue eso? Oh, this must be your charming wife. What's for I think Mary bought a roast. Tipo tiene cero reacción a todo. Está re dura. Sweetheart, have a taste. Todo al palo, loco. No te deja ni procesar nada. Keep it away. Thank you very much. Just a. Just what? A strange. ¿Quién es el que dijo eso? Since you came to live here. That book is in this house. Book? What book? What book? The book. I've followed this book around the world for many, many years. More years than you would care to hear of. And now, at last, I know what it is. Mira vos. Where is it? What? Ew. All the evil that there's ever been. In one book? Boy, a book like that would be a bestseller for sure. All of that evil is loose here, in this house. Well... I guess it's time to sell the house. Chaval, estoy re contento siempre. Tomorrow night, Saturday the 14th. Do you know what's going to be waiting here for those people? Maybe we better just let the relatives come. No, let everybody come. We can use those people, but I have a great deal of work to do in the next 20 minutes. Pican todo en 30 segundos. Sí, la verdad que es una... Boy. No llego a comprender algo que ya...
Usaremos energía. ¿Energía para qué? ¿Dónde? ¿En qué? ¿Qué pasó con los otros dos vampiros que estaban dando vueltas por afuera, nada más? Estaba ahí nomás. Ok, go back to bed. No le sirve nada. ¿De dónde vino toda esa neblina? A este loco no lo banco como personaje. No, yo tampoco. He's in there and we're out here. Nunca se vio del auto. Got that book by now. Well, if you don't trust me after 311 years of marriage. 312. What? We'll talk about this when I get back. Oh. I'm going with you. Excelente efecto. I wish I'd never learned to do this. De la calidad de Birdemic. No. No, mira su efecto, padre. Otra vez. Tampoco ve nada de lo... ¿Qué es así, no, amigo? No se ve nada. Se ve nada. Le pusieron un filtro por arriba. Se recontra re mil nota el filtro, nomás. Distrae más que yo. Sí, supuestamente es gracioso esto, me parece. Comedia. Reíste. I'm stronger now. I know how to deal with your kind. We were here. Wow, amigo, es una piedra de tipo para actuar. No, malísimo. Without the book, you will never get it. Do you know what one drop of this would do to Dios you? Mío. One drop. ¿Cómo resalta? Oh, no hagan ese efecto de nuevo, por favor. Ay, Dios santo. Some vampire. Imagínate. See? You can't leave. But I've gotta go to school Monday. Yo, saca a ese tipo de la pantalla. No, mató la película. Mató la película, no puedo creerlo. Como que le di un Valium y te bajó todo. Es como, oh, ahora estoy en un estrés como, amigo, ya, ¡ahí está! ¡Vamos, al fin! ¡No, no lo voy a poner! ¿Sabes lo que esta cocina necesita? ¿Qué fue eso? El pibito es el que mantiene viva la película. Sí, el único que actúa más o menos bien. Y este también. Y este también. Que está todo el día positivo. Mi primer cup of coffee en la mañana. We had a house once in Bavaria. Oh. We had so much garlic. That kitchen made to cover up better homes and garlic. Hey, abrió la heladera hasta ahora. El padre ruido de la puerta. Eso estuvo bueno. That's what people eat. Se quedó mirando los ojos. Well, you're having a party tonight. Oh. You forgot about the party? You come with this party. It's cheaper to call before 8 o'clock. Circuits are probably just jammed with people trying to save 15 cents. Yeah, right. I'll call again after 8. Hay algunos chistes que tiran que no pegan a nada. No pegan a por ningún lado. Hi, liquor store? No, private residence. Yeah, no, I'm from the liquor store. You called last night? Yeah. Potato chips, club soda, onion dip, Streisand records? Yeah, come in. Le diste mucho, le dieron mucho tiempo a un chiste tan mal. Hay mucho problema en el timing de los chistes, pero hay buenas ideas, pero... Pero tenés una... No tiene idea de lo que hace, o no tiene idea de comedia. No le da espacio. Algunos actores que lo hacen mal y... Por ahí mucho espacio entre los chistes. Bueno, el timing es lo más importante, viste, en la comedia. Porque por ahí, viste, si fuesen todos chistes malos, viste, después te empezás a reír de los chistes malos así tan bien hechos, pero... Yo también le he hecho un poco la culpa al tiempo. No le, algunos chistes no le dan suficiente espacio como entre uno y otro. Por eso me refiero con el timing de la comedia, sí. Como por ejemplo... ¿Y dónde está el piloto? Eso está, es una ametralladora de chistes malos, uno tras de otro. This could take hours. Pero te terminas riendo porque son buenísimos, como
cómo lo están hecho. Porque si tienen una comedia, trabajan con una comedia visual más fluida. Y si hay uno malo en el medio, no importa, porque enseguida viene otro atrás, ¿viste? Por ejemplo, ese chiste malo del, de cuando tendió el del repartidor. Ay, Dios. ¿Viste? Estaban unos 15 segundos con ese chiste. El pixero está re metido de frepo ahí. Debbie. Lo sigue nada más. Who's that guy? I don't know. You haven't lost yet. Billy. Billy. Re metido el pixero, ¿qué hace ahí? Me parece alguien del cast que estaba ahí y lo aprovecharon. It's gone. Esto fue remetido. Sí. Billy. ¡Ah! ¡Me encanta ese! ¿Lo quiero mostrar una hora? No. Nadie reacciona a los monstruos. ¡Honey! ¡Oh, thank God you're here! ¡Cara, el padre genial! ¡The monsters are taking over the house! ¡We are all doomed! El repartidor metido ahí. Les pido una reacción, una chacha auténtica. Ah, cierto. Ah, volvimos a la trama. Me olvidé que había una. Tiene que ver los monstruos con los vampiros. Tío, todo en una bolsa. Y ya que venía a hacerlo fretada. Come on, Billy, quit fooling around. Barco. Oh, no puedo creer. Ay, es santo. Es como ver un comediante que está apestando, viste, en escena, ¿no? No. Está sufriendo. No sabe cómo remontarla el comediante. ¡Sí! ¡Qué puta, es genial! You will never be imprisoned again. I know, everything's gonna be fine. Lo mejor de la película, chaval. Let go of this book. It killed the monsters, and it'll kill you. Nothing can kill me. Es que ¿qué tal la voz agregada? Espera, si iba a pasar eso cuando tenía el libro. ¿Y por qué tanto lío? Le hubieran dado el libro hace un montón. ¿Es que esta fuese mordida por los vampiros? ¿Qué cambió? No sé. Remates cómicos innecesarios. No hizo nada en la película. En la trama de la película. Pero sacar la película y no cambia nada. Sacó la capa, no. That wasn't the way it worked. Thank you for coming. Si no hicieron nada. El repartidor. I had a swell party. Have a nice day. You too. We don't know. Well, at least it's gone. It's time they lived happily ever after. And us too. ¿Qué onda, de otra casa? Of course. Se arregló después de esa. Es otra casa, no es que se arregló. Tiene otro diseño y todo. O se fueron, se mudaron, eso quiere decir. No entendí. El mejor fue el padre. Lo mejor de la película. Lo mejor de la película, lejos. Dios mío, es
No, es cualquiera. No, una vez que aparece el otro, el Van Helsing ese, arruina toda la película. Un bajón anímico total. Sepultó la película, la sepultó. Hay cosas que se desaprovechan. Me he dado cuenta que te pueden haber películas malas de lo que sea, pero me parece que lo peor que puede ser de películas malas es la comedia. Porque vos fijate, vimos una película antes que esta que es mil veces peor, técnicamente hablando. Sí. Pero es más entretenida y te reís más de lo mala que es esa película que quiere ser de terror. Pero esta cuando quiere ser graciosa y no lo es lo horrible. La sentís. Sí, sí. Es feo. Te sentías incómodo. Te sentí insultado. Sí. El pibito y principalmente el padre lo que salvan la película. Ni Jeffrey Tambor, que el veterano comediante de hoy en día, que era el único conocido que pensé que iba a salvar la película, ni aparece prácticamente. No están. Personaje, no. O sea, los podés sacar esos personajes, lo mismo que nada. Puedes ver la esposa con el yeso ocultándolo. Sí, sí. Que fue al principio nada más, después viste que se ve que. No tenía más. O las escenas, para mí, que deben ser esas del principio, se filmaron después, porque no creo que se haya curado tan rápido. Porque después andaba lo más bien. Que tampoco vino el caso del día. No, era solamente para hacer chiste. Tuvo 4 nominaciones. ¿4 nominaciones de qué? A las peores películas. Ah, sí. Pero ahora yo digo una cosa, ¿no? Si vos haces una película con ese título... No me metés a Jason. No, o algo similar. Uno espera una sátira de un slasher. ¿Un slasher? No, no tiene nada que ver. El título es al cuete. Es mala, pero a propósito, y eso es lo peor. Claro, sí, usualmente cuando hacen esas cosas es, cuando es mala intencionalmente es buenísima a veces. Sí. Porque son cosas que no te esperaba. Esto, Dios santo querido, La película se apresuró a la producción con el fin de superar el lanzamiento de una película de comedia de terror similar que se estaba haciendo. Mira, había una película que se llamó Jueves 12. Ah, bueno. Pero la cambiaron de nombre a último minuto. Pandemonium, después la cambiaron. La dirección de la casa embrujada es... Sí, justo estaba leyendo eso. Elm Street. Pero eso es una casualidad, no es un chiste a Freddy. Porque la película esta salió en el 81 y la otra salió en el 84. No tiene sentido. Es una casualidad. Pasa, calle Elm la he escuchado en miles de películas. Que es como un cliché ya a propósito de película. Es como, viste, eso de todos los teléfonos empiezan con 555. Sí. Cosas por el estilo. El título del sábado 14. Claro, la película, uno espera, viste, porque sí, bueno, es obvio, la sátira acoso, pero en realidad salió solamente un año después de la primera Viernes 13. Y el mismo año que Viernes 13 parte 2. No es que ya era una franquicia re grande. Ahí al principio salieron con este título. Claro. Ah, con razón, no hay una parodia de eso. Viernes 13 ya era una... Claro. ¿Era visto como una fecha para la suerte? Sí. Es como Martes 13 nuestro. Que tiene en ese sentido. Sí, claro, sí. Porque vos pensás, Viernes 13 ya uno lo asocia al cine. Enseguida. Me encanta como el vampiro de la portada no tiene que ver con nada, no hay... No, la portada la estoy viendo, no tiene nada que ver con nada. Mo. Listo.